acá. Ven acá, chavales. Tengo algo que quería enseñaros y os lo voy a enseñar, de hecho, perfectamente. Esto, chavales, es el sapo de la caña, que le llaman el cane toad. Es una de las especies invasivas de este país, traídas por el humano, que ha hecho muchísimo daño al país, pero muchísimo. Hay varias especies. El conejo fue una especie que la trajeron y arrasó con praos, arrasó con comida, con lo cual los animales endémicos de aquí tuvieron muchísimos problemas y ahora son una plaga. Estaban los gatos salvajes, que matan todo lo que pillan, y luego está este sapo, el sapo de la caña. Una de las teorías que hay aquí, que hay científicos que los están estudiando ya, es que este sapo ha creado una evolución muy rápida dentro de su especie. Y es que se han juntado los más rápidos con los más fuertes y han hecho un super sapo. Entonces el super sapo es mucho más fuerte, mucho más rápido y mucho más dañino. ¿Qué pasa? Que se lo trajeron los granjeros pensando que podía terminar con las plagas de escarabajos y las plagas de insectos, ¿no? Con la consecuencia de que ni acabaron con las plagas y ellos se hicieron una plaga. Empezó a reproducirse, empezó a haber muchos de ellos. A ver, Pancracio, un momento. Empezó a haber un montón de sapos como este, se empezaron a criar. Y claro, los animales que vivían aquí, por ejemplo, los quolls, ¿vale? Los águilas, la serpiente negra, por ejemplo, de barriga roja, pues empezaron a comerse estos animales. Y estos sapos obviamente son muy tóxicos y estos animales morían. Y de hecho hay zonas en Australia donde los quolls han desaparecido completamente. La serpiente negra de barriga roja, lo mismo, se los come y de repente se intoxica y se muere. Ha hecho muchísimo daño a lo que es la fauna autóctona de este país. Y cuando los ven, los matan. Es el sapo de la caña, chavales. Un bicho que es muy tóxico. Yo voy a hacer una cosa, que es pasarle la lengua para ver si realmente es tóxico. ¿Y os creéis que no lo he hecho? Pero qué mal sabes, tío. El sapo de la caña, chavales. Tira para allá, que casi te pillo con el coche, desgraciado. Chavales, mirad lo que es esto. Mirad lo que es esto. Es una rana toro. Una rana toro americana. ¿Por qué lo sé? Porque cuando yo me he ido acercando, decía, oh, watch out, oh, watch out, que en inglés significa cuidado, cuidado. A ver, que tengo aquí a la rana Gustavo, chavales. Un pedazo rana que os morís. O sea, es la auténtica, la rana toro de América. Mirad qué pedazo de bicho. Esto es un bicharraco. Mirad qué ancas. O sea, esto se pone a nadar y es que parece un buzo. Mirad lo que es. A ver, vamos a ver. Esto es una rana. Es asquerosa y gelatinosa. Pues mirad qué cosa más asquerosa le sale de aquí. ¿Qué es esto? Es un asco. Tú mira esto. Qué asco, por favor. Es que vosotros fijaros lo que es esto. O sea, ¿a qué sabrá esto? Moco. Dios, qué asco, por Dios. Pero ¿yo por qué hago estas cosas? Niños, no hagáis esto, por favor. Porque es que cuando comes hay que eructar. Esto es un adulto. Vive tranquilamente en el agua. Pero esta rana se mueve por el bosque. Porque esta rana no va a comer un bichito pequeñito. Esta rana se va a comer un ratón. Se va a comer una serpiente pequeña. Se va a comer un lagarto. Es decir, es una rana que cuando ella tiene hambre, lo que pille, se lo come. Os digo una cosa, teoría de la princesa. Si yo soy una princesa, la, 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 hoy, ¿dónde estará mi príncipe? ¿Dónde estará mi príncipe? ¡Oh! ¡Una rana! ¡Y es grande!
A lo mejor es un príncipe. Y yo voy y digo, ay, ¿cómo estás, ranita? Te voy a dar un beso y si eres un príncipe te pondrás todo azul y todo bonito y me llevarás y me sacarás de aquí porque es que mi padre no me deja hacer absolutamente nada. Como soy princesa, mi padre dice que no haga nada. Vamos a ver. No ha pasado nada, pero es que a lo mejor el beso es de lengua. Tampoco. Y la princesa se va. Consternada, porque es mentira. O sea, todo lo que os han contado de que las princesas besaban a las ranas. Joder, qué asco. Y que la rana salía un príncipe. ¡Es mentira! Entre lo del moco y esto ya es que estoy que me salgo, o sea. Vale, hasta luego, chata. Tenemos rana, chavales. Esta rana es preciosa. Mirad, es una rana de ojos rojos, tíos. Fijaros cómo mola, chavales. Preciosa, una rana de árbol. Es una rana muy curiosa porque es una rana que raramente la vais a ver nadar. Solamente cuando está cruzando a sitios como, pues como en ríos y en charcas, pero realmente no es una rana ni que salte mucho ni que nade mucho. Es decir, está siempre por los arbolitos, por ramitas. Si os dais cuenta, ahí está muy, muy, como muy patosa. Pero el momento que le ponemos una ramita o algo, mirad. Fijaros lo que cambia. Ahí es ágil. Y es una rana de ojos rojos. Mucha gente la asocia solamente con Costa Rica porque es como el símbolo nacional. Pero se pueden encontrar hasta Colombia estas ranas. En Panamá, en Guatemala, hasta en Norteamérica, en México. Es que los ojos son muy rojos, muy rojos, muy rojos. Son de ojos adaptados para la noche. Es una rana espectacular, chavales. Come insectitos. Si os dais cuenta, tiene manoplas ahí. Son manoplitas ahí chiquititas. Pero que lo que mola es que este tipo de rana no solamente la encontráis en Costa Rica. La podéis encontrar hasta aquí. Hasta en México. México lindo. Hola, órale. ¿Qué pasa contigo, Chuchi? Pichuchi, que me voy. No te has convertido en príncipe. Ahí te quedas. Tú te quedas ahí, chavala. Yo me tiro. Lo tengo, chavales. Una rana tigre. Mirad lo que bonita es. La rana tigre, tíos. ¿A qué es bonita? Esta se mete, pues eso, en la tierra o entre las rocas. Lo podéis ver, sobre todo, por lo que son los deditos, que tienen como una especie de uña al final. ¿Sabéis lo que estoy haciendo? Me estoy mimetizando con el entorno. ¿Y sabéis lo que es mimetizarse? Pues mimetizarse es que si, por ejemplo, este árbol fuera verde, ¿vale? Yo me vestiría de verde, me pegaría para fundirme en colores con el árbol. Y entonces que no se me distinguiera desde lejos, ¿vale? De esa manera, pues nadie me vería. ¿Qué pasa? Que en la selva es muy importante el tema de la mimetización, ¿ok? Porque la mimetización te puede salvar la vida. En este caso, yo ya llevo aquí un minuto y vosotros no os habéis dado cuenta que aquí hay una rana. Mimetizada total. Mirad, ahora ya la ves. Pero antes no la veíais. Eso es la mimetización, chavales. Y mirad qué rana más bonita, tíos. Ven para acá, pirula. Mirad qué rana tan bonita. Mirad cómo mola. Chuchi, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Chuchi? ¿Qué pasa? Esta es la rana de hoja. Es la rana de árbol más grande del sur de América. O sea, del Amazonas. ¿Por qué se llama rana de hoja? Porque se puede mimetizar con las hojas de puta madre cuando se cae en el suelo, tíos. Puede cambiar el color a más clarito, más oscuro. Siempre marrón, no se vuelve verde. Esto es un macho, por esta bifurcación aquí. No se aprecia mucho, pero básicamente la hembra lo tiene liso. La hembra es un poquito más grande que esto. Porque esto es un macho, imaginaos la hembra, llega a ser pues como catal, que así. Come bichos, pero aparte esta rana lo que más le gusta son las polillas. Los ojos, como veis, no tienen nada que ver con el cuerpo, es decir, son anaranjaditos, negros. Esta rana es algo diferente del resto de las ranas
de árbol, ¿vale? Normalmente las ranas de árbol tienen los dedos, como los míos, independientes y sin tela. En el caso de esta rana, las patas tienen membrana, pero a la vez, al final de la pata, tiene los dígitos de rana de árbol. Árbol. ¿Por qué tiene este tipo de palma? Pues porque aquí en el Amazonas, pues todos los animales de vez en cuando tienen que pasar agua. Siempre hay agua, agua, agua. Entonces muchas veces tienen que nadar. Y estas, pues, hacen... La dejo. Mira cómo camina la tía. Ahí, a mimetizarse. Venga, mimetízate, colega. Yo me voy a mimetizar ahí con otra cosa, a ver qué pasa.